La tarde del jueves, el presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción, Rogis Bermúdez, se reunió con funcionarios estratégicos de la institución y sus homólogos del Departamento de Ingeniería y Construcción del Instituto Costarricense de Electricidad, con el propósito de coordinar la revisión de ofertas de la licitación para la construcción del Centro de Valor Agregado en la zona de Cotobruz. El pasado 17 de diciembre se recibieron 9 empresas participantes en la licitación para la construcción de las obras. Según explicó el jerarca, se espera que para marzo se dé la adjudicación. Este jueves nos hemos reunido con la Comisión de Avance que analiza la construcción, el diseño y la construcción del Centro de Valor Agregado que se estará construyendo en San Vito de Cotobruz. Se han recibido o se recibieron 9 ofertas, de las cuales están en análisis por la comisión que se tiene establecida por parte del CNP y del Instituto Costarricense de Electricidad, que es la institución que se ha encargado de hacer los diseños y la inspección de la obra. La intención es que el proyecto comience en mayo y se lleve a cabo un acto con la presencia del presidente de la República, Carlos Alvarado. Esperamos que a marzo esta obra esté adjudicada al constructor que vaya a hacer la obra, y para el mes de mayo se tenga la visita del señor presidente para iniciar la construcción de la obra en Aguabuena de Cotobruz. Y esta obra es muy importante para el sector agropecuario, puesto que viene a desarrollarle y a darle fortaleza a los micro, pequeños y medianos productores de la región en el desarrollo de productos con valor agregado que pueden comercializar tanto dentro de la institución, en el país, como en el mercado abierto. La primera licitación fue publicada el 3 de mayo de 2018, sin embargo fue declarada infructuosa ya que se recibieron 2 ofertas, sin embargo una de ellas estaba incompleta y ambas sobrepasaban el presupuesto contemplado por la institución para el desarrollo de la obra. Luego, el 3 de octubre se publicó de nuevo en el diario oficial La Gaceta la licitación y ahora se está en análisis de las ofertas. La intención es construir la planta de tecnologías de valor agregado que estará al servicio de los micro, pequeños y medianos productores agropecuarios de la zona sur. Estará ubicada en Aguabuena de Cotobruz, en un terreno donado por la municipalidad de ese cantón. Contará con la infraestructura, tecnología y el equipo profesional necesario para agregar valor a productos agropecuarios mediante su procesamiento. Los servicios que ofrecerá son desarrollo de prototipos, escalamiento, optimización de procesos, maquila, alquiler de equipo e instalaciones, consulta técnica y servicios por alianza. El presupuesto para la construcción lo aporta el gobierno mediante una transferencia al CNP y el equipo inmobiliario será cubierto con una transferencia de recursos no reembolsables aportada por el Instituto de Desarrollo Rural. Además, está gestionando con la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, Judesur, Gatsur Alto y las 5 municipalidades de la zona los recursos para dar sostenibilidad a la operación de la planta. En el desarrollo del proyecto han participado tanto organizaciones de productores como las instituciones del sector agropecuario y la academia. Así que en este 2020 se espera que comiencen los trabajos.